Destacan que la persona que se ha confirmado como portadora del virus no se encontraba en la categoría de individuos que la Agencia Inglesa de Salud Pública recomendaba examinar. La pareja volvió a Gibraltar desde el norte de Italia antes de la fecha en la que se recomendó la relevancia de realizar controles a personas procedentes de esas zonas. La persona fue examinada como medida de precaución cuando comenzó a mostrar síntomas. El Gobierno de Gibraltar continúa siguiendo las guías y consejos de los profesionales de salud pública y se siguen a grandes rasgos las mismas líneas que los del Reino Unido. Se han establecido planes que actualmente están siendo implementados para adoptar todas las medidas necesarias y razonables orientadas a controlar la expansión del virus en la medida de lo posible. A este respecto, a medida que el Gobierno valora sus opciones para aumentar el espacio social entre individuos, es posible que se adopte una decisión en los próximos días sobre la limitación de eventos públicos a gran escala como medida de precaución. Las autoridades de Gibraltar también colaboran con organismos públicos de salud españoles para asegurar la plena transparencia, comunicación, coordinación y cooperación frente a una cuestión global.